Lo estábamos esperando, es una estrella internacional que vino directamente de Turquía por primera vez en Verísimo Kanyaman. Bienvenido, Can, muchas gracias que a ti por la hospitalidad. ¿Cómo estás? Can, muy bien tú pues el público italiano te ha estado esperando mucho tiempo. Can, sí, lamentablemente hay demasiado silencio, porque no hay nadie en el estudio. No hay nadie, estamos solos tú y yo. Can, estoy acostumbrado a no tener multitud. Oh, lo sé porque cuando te mueves, las olas de chicas mueven a todas las chicas buscándote. ¿Te gusta este cariño? Can, sí, me empezó a gustar hace 2 años, así que ahora estoy realmente acostumbrado cuando no hay una multitud me siento más perturbado sin embargo, la multitud no está aquí porque estamos en tal situación en Italia. ¿Cómo estás viviendo esta situación en tu país? Can, hace 3 meses ya estaba en el set, así que me desperté hasta la medianoche y trabajamos hasta la medianoche, tal vez incluso más, esto me llevó todo el tiempo y ahora que se acabó y vine aquí, veamos qué hago. ¿Te gusta Italia? Can, sí, me gusta mucho Italia y Italia te ama, eres una persona muy exigente, sientes el amor. Can, sí, siento el amor y es un amor 100% puro, no es como si la gente viniera a tomar una foto porque soy gente famosa, vienen y me adoran, me respetan, me aman, miran cada trabajo que hago. Lo veo y es algo que me emociona. Hace 3 años no entendía. Ahora lo entiendo y es realmente emotivo para mí. Siempre trato de ser amable con ellos, trato de protegerme si alguien se vuelve grosero les digo que estén tranquilos porque yo estoy tranquilo, realmente amo conocerlos cuando hay una multitud, siempre voy a saludar. Entonces hablas italiano muy bien, es porque fuiste a una escuela secundaria italiana. Can, sí sí, he preparado un video para ti que cuenta toda la historia. Desde que eras un niño veámoslo vamos a ver. Después de soñar con extender mis alas volando sobre los océanos y ser libre como un albatros, la valiente aventura Kanyaman está siempre lista para cruzar nuevas fronteras sin olvidar los aromas de su tierra natal, el pavo. Crece en Estambul entre el amor de su madre y su punto de referencia. Y el cariño del padre fue su gran ídolo. Pasó toda la tarde en los callejones del CID persiguiendo la pelota y jugando baloncesto con sus amigos. Es un niño inteligente, estudios que matricula en la escuela secundaria italiana. Sabe que asistir a una escuela internacional en Turquía puede ofrecerle más oportunidades laborales en el futuro. El futuro de Can ya está decidido después de pasar por los pupitres de bachillerato y universidad de derecho, ahora el mundo de la corte parece ser su camino para mejorar sus estudios de actuación. Aquí es donde se da cuenta de que su destino es ser actor. Desde 2014 tiene alrededor de una serie de televisión al año, 3 meses después se da a conocer primero con Dolunay y luego con Erkenci Kus. Para interpretar su personaje tuvo que entrenarse a sí mismo durante 6 meses. Italia, España, Grecia, la serie vendida en 21 países se está convirtiendo en un fenómeno del mundo real. Muy seguido en las redes sociales por más de 7 millones de seguidores por su interpretación, ha ganado muchos premios como el Hombre del Año de GQ. Luego detuvo su proyecto y cambió su apariencia cortándose la barba y el cabello para ir al ejército. Tras un breve descanso que le permitió volver al plató con aún más determinación y energía y es él quien ha buscado su lugar en el mundo durante tanto tiempo que finalmente ha entendido dónde está. Está ahí mismo, donde late el corazón, corre la sangre, es posible respirar y uno se siente vivo. ¿Te gusta mirarte a ti mismo en la pantalla o prefieres no mirarte a ti mismo?
Puede, desde un punto de vista profesional, siempre veo el episodio para ver qué hemos hecho, pero no estoy acostumbrado a ver este tipo de clics. Es hermoso aunque, era como el chico que eras puede, empezaré desde cero ok. Nací y mi abuela me cuidó 3 años porque durante ese tiempo mis padres no eran ricos, tenían muchas dificultades, así que mi abuela me cuidó. Después de 3 años mi madre empezó a trabajar fuera de la ciudad, así que viajaba a menudo y yo me estaba quedando con la otra abuela porque la mamá de mi madre se mudó al sur de Turquía. Ella fue allí y luego comencé a estar con mi mamá por un tiempo y tuve una infancia allí. Tuve un momento un poco difícil y a las 10 millas padre comenzó ganando bien y nos fue bien durante 4 años. A los 14 elegí ir a la escuela secundaria italiana en el primer año de preparatoria. El trabajo de mi padre comenzó a ir mal y me equivoqué al ir a una escuela pública, así que gané una beca después del primer año ya que fui el primer mejor estudiante porque lo soy, talentoso para los idiomas y de hecho ya sabía hablar bien el italiano, por eso elijo la escuela secundaria italiana. Ya había aprendido inglés e italiano, quería aprender mucho en un año, ya hablaba muy bien, ahora no lo he hablado durante 10 años. En ese tiempo estudié mucho la escuela secundaria italiana, duró 5 años en ese momento y ya estaba en italiano y yo estaba muy avanzado y todas las materias eran italianas, todos los profesores eran italianos y eran como amigos para mí. Un niño de estudios que la beca me salvó la vida, en esos 5 años que mi padre no ganaba y mi madre se arremangaba y yo estudiaba, me ganaba las becas, así que fui así durante 5 años. El año pasado gané otra beca, prácticamente fue como en todo el pavo, los mejores en Turquía asistieron a un examen en el que había inglés, cultura general, etc. Solo se seleccionaron 36 estudiantes que ganaron. Fui el único que asistió al examen que era italiano. Me habían elegido para asistir a este examen. Gané esta beca. Estuve entre los 36 estudiantes que fueron a los EE. UTU América, estuve allí por 1 año, terminé la secundaria en Estados Unidos y luego regresé y gané otra beca de baloncesto para estudiar leyes. En la facultad de Derecho tienes que pagar, pero yo no quería pagar. No pude pagar y así lo logré y gané la beca gracias a básquet durante 4 años y luego comencé a ser abogada. Y es la síntesis de mi vida.